Sé que muchos de ustedes son muy fanáticos del universo cinematográfico de Marvel, especialmente de Spider-Man Homecoming, y por eso decidimos adquirir el Blu-ray en su versión Steelbook para que puedan ver qué es lo que contiene y después tomar una decisión de compra. Recuerden que en la caja de la descripción están los links de Amazon por si desean adquirir una copia y al mismo tiempo apoyar al canal sin costo extra. Esta versión sale oficialmente este viernes 27 de octubre aquí en México. Y pues, comencemos. Como pueden ver, incluye el cartoncillo clásico de los Steelbooks, el cual dice que incluye un Blu-ray más bonus disc, pero aquí hay una pequeña diferencia. En la parte inferior tenemos el título de la película, que es Spider-Man de regreso a casa. En el centro tenemos el arte donde está Iron Man y Spider-Man. En el lomo tenemos el logotipo de la película. Y en la parte inferior, el logotipo de Columbia Pictures. En la parte superior del cartoncillo dice Spider-Man de regreso a casa y abajito su título en inglés. En la contraportada tenemos una pequeña sinopsis, un arte de la película, el certificado de fresco de Rotten Tomatoes y los extras que incluye. Abajo tenemos las características técnicas del disco, los créditos y los típicos logotipos. Dice que incluye más de 60 minutos de presentaciones especiales. Y bueno, eso siempre significa que seguramente son como 63, 64 minutos. Y normalmente esos extras, esos minutos extras de los 60 son artes. Ya no son cosas como de detrás de cámaras como tal. Y bueno, pues aquí tenemos el arte del Steelbook. La verdad es que es muy bello. Como les dije, tenemos a Iron Man y a Spider-Man. Y abajo viene el nombre del artista, que es Ryan Maynarding. En la contraportada tenemos a Vulture y Spider-Man con su atuendo, digamos, de novato. Vamos a abrirlo para que vean el arte completo. La verdad es que esta caja me gusta mucho. Lo primero es que tiene una transición muy sencilla. No tiene un corte abrupto. La verdad es que me gustó mucho. Creo que sí vale mucho la pena este Steelbook. Y hay que agradecer que no lo trajo Marvel, porque si lo hubiera distribuido Marvel, no hubiera llegado el Steelbook. Y bueno, aquí tenemos el interior de la caja con una promoción de cámaras, por si desean adquirir una cámara para hacer videos en YouTube. Les digo los códigos si quieren. Uno es Spider 15 con 15% de descuento en un proyector portátil HD. Y el otro es Spider ACC 30 y es 30% de descuento en accesorios y cargadores para cámara. Pues no ayuda mucho, que digamos. Bueno, y acá tenemos más promociones. Este es de Jumpin, que nos incluyeron dos, al menos nos dieron dos de algo, aunque sea para promocionarnos un negocio. Y tenemos este cómic que incluye este Steelbook. Vamos a darle un tour para que vean cómo es. La verdad es que siento que esta edición sí lo vale. Además, nosotros la adquirimos en Mixup y nos regalaron un póster medianito con relieve. Y eso está muy muy padre. La verdad es que vale mucho la pena esta versión. Bueno, vamos a ponerlo aquí de lado. Y ahora tenemos aquí los discos. Como pueden ver, en la parte superior tenemos la película. Y está bonito el arte. Me gusta que sea, digamos, el logo de Spider-Man. Y que no sea nada más brilloso y ahí como serigrafiado, perdón. Vamos a quitar este disco. Aquí está el bonus disc. Que creo que este bonus disc en Estados Unidos solamente se incluye en la versión de Target.
un dato curioso, que aquí sí recibimos una edición más completa. Y en el fondo tenemos como telarañas tecnológicas y abajito el logotipo de Steelbook. Está muy bonito el arte, tengo que decir que este puede convertirse en uno de mis Steelbooks favoritos. El que hasta el momento tiene ese lugar es el de Ghost in the Shell. La película es más o menos, pero el Steelbook es sumamente bello. Y a diferencia de ese, este tiene una textura mate, pero aún así vale muchísimo la pena. Las características especiales de este Blu-ray, a mi parecer, son carentes, ya que sí se incluyen muchos detrás de cámaras, pero son de muy poca duración. The Spidey Study Guide. Esta es una pista de video que nos va mostrando una trivia y datos curiosos del filme. A Tangled Web. Entrevistas con el elenco y miembros de la producción. Searching for Spider-Man. Esta es una conversación acerca de la búsqueda de un nuevo actor para interpretar a Spider-Man. Incluye detrás de cámaras. Spidey Stunts. Nos sumergimos en el trabajo acrobático para este filme. Aftermath. Nos presentan cómo Spider-Man Homecoming establece parte del universo cinematográfico de Marvel. The Vulture Takes Flight. Se aborda todo acerca de Vulture y el proceso para llevarlo a la pantalla grande. John Watts, Head of the Class. En este segmento conocemos más acerca del director de este filme. Pros and Cons of Spider-Man. Como su título lo dice, aquí podrán ver los pros y contras de Spider-Man. Wrapping with Cap. Este es un conjunto de clips del Capitán América, los cuales aparecen a lo largo del filme. Y finalmente tenemos avances de cine, galería de villanos, galería de fotos, escenas eliminadas y errores divertidos. Para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine, suscríbete a Fotograma 24 y síguenos en redes sociales. Coméntanos qué te pareció esta edición o cuál será la que tú adquirirás. Soy David Arce y nos vemos la próxima.